Mucho texto, pero bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y yo quisiera iniciar con una pregunta. De hecho, yo traía una foto de una rosa sobre una rosa que estaba puesta sobre una tumba. Quisiera que esta plática, les agradecería su participación de todos, porque es un tema que me parece que aunque no sean emprendedores, desde luego que yo sé que debe haber varios emprendedores aquí con nosotros, pero aunque no sean emprendedores, sí me gustaría pues conocer algunas reflexiones que quisiera hacer con ustedes y bueno, me gustaría conocer cuáles son sus inquietudes y lo que piensan. Entonces, yo entonces, lo pueden hacer por chat o lo pueden hacer abriendo su micrófono y si quisieran también su cámara. A ver, jóvenes de los presentes, ¿quién quisiera Entonces, lo pueden participar? hacer Pueden por levantar la chat mano o también. lo pueden hacer ¿Quién también puede abriendo levantar su la mano? micrófono Exactamente. y si quisieran también Entonces, su lo pueden cámara. hacer por chat. Por aquí tenemos a Frida y Verónica, licenciado. Ah, perfecto. A ver, Frida. Hola, buenas tardes. Bueno, yo siento que depende mucho de cada hogar, pero en mi caso siempre me inculcaron que pues estás hoy y no sabes si estás mañana. Entonces, ya en pláticas yo he dicho que si falto mañana o si falto hoy, mis cosas ya las dividí. Mi espacio del cuarto va a mi hermana, mi laptop va a mi otra hermana y todo lo demás, o que se regale, que se venda, lo que no importe realmente para mí, para mis papás, para mi familia, no tiene realmente un valor. Entonces, ay, perdón. Lo que me gustaría es que ellos se mantengan unidos, que no haya conflictos después de esto y que busquen la manera de seguir adelante sin mí en sus vidas.
Ah, muchas gracias, Frida. Y nada más déjame rápido antes de pasar con alguien más. ¿Y tus papás han platicado contigo de qué pasaría si ellos faltan? Sí, muchas veces. No un plan, tal vez. No me dicen, ¿vas a seguir esto, este paso? Pero sí me dicen, tienes 3 hermanos, eres la mayor, sabes cómo funciona el negocio, tienes que buscar apoyo en tu familia y tienes que ver cómo es la vida realmente. Entonces, mi mamá principalmente es la que dice que si ella falta, yo soy la responsable. Y pues ya no es algo así como que un peso sobre mí, porque siento que es más un peso cuando te llega de repente, cuando no te preparan, cuando no te dicen voy a faltar. Pero ella siempre ha dicho que mientras que ella esté, nos va a dar todo, y cuando no esté, hay que poner las pilas. Claro, totalmente, totalmente. No, pues súper. Ahorita voy a platicar justo de lo que estás diciendo, Frida, pero me gustaría también escuchar, creo que Verónica estaba en segundo lugar. Sí, Verónica. Hola, buenas tardes. Bueno, pues en lo personal siento que para comenzar es una pregunta muy importante, ya que hoy en día tal vez no nos ponemos a pensar en qué va a pasar el día de mañana si nosotros no estamos. Y como igual como mi compañera, es un tema que sí se ha hablado en mi familia. Y esta pregunta, cuando nosotros estamos enfermos o algo así, en un grupo familiar ponemos a vacilar acerca de qué pasaría si el día de mañana no estuviéramos. Y yo siempre he dicho, por ejemplo, ya tengo también dividido, por ejemplo, mi ahorro que tengo en tal lugar lo tengo destinado para mi madre, mis pertenencias, mi ropa y así para mi hermana, mis cosas que tengo ya lo tengo como que dividido en la familia. Y les he dicho que si el día de mañana, pues si no llego a estar, que no me lloren, que al contrario, que me recuerden como esa persona que siempre he sido muy alegre, que siempre ha sido muy carismática, y sobre todo que siempre vean en mí como la líder que siempre me he considerado. Y pues creo que por respecto a la pregunta sería todo. No, muy bien, muchas gracias, Verónica. Oye, y también la misma pregunta, ¿tus papás han platicado contigo de eso? Sí, de hecho, en lo personal, quien más ha platicado conmigo es mi madre. Mi mamá siempre nos ha dicho de que, pues, también en mi familia somos 3 hermanos. En este caso, yo soy la menor. Y nos ha comentado y siempre ha tenido en cuenta, y ya nos ha dicho, de hecho, en vida, que las pertenencias que ella tiene, los terrenos, que nos va a dejar uno a cada quien y que no nos peleemos el día de mañana. Y también nos di, por ejemplo, ella tiene seguros y tiene también un lugar donde, ¿cómo se llama? Sí, ya tiene su lugar en el cementerio, y siempre a mí, como yo soy la que estoy más apegada a ella, me ha dicho, mira, Verónica, en tal lugar tengo tal cosa, en tal lugar tengo otra, tú te vas a ser responsable, porque eres la más chica y eres quien más está a mí. Luego, en dado caso que pase, me llega a pasar algo, ya sabes a dónde moverte y a dónde ir, y asumirlas, o sea, así, hacerme responsable. Entonces, mi madre siempre desde pequeña es un tema que me ha hablado y siempre me ha dicho eso. Y de hecho, hace poco estábamos platicando acerca de un testamento. Ella dice que no quiere hacer un testamento, mas sin embargo, dice que cree que sí, a lo mejor, y puede ser necesario. Ok, súper bien. A ver, nada más la última es Amairani Montserrat. Sí, buenas tardes. Sí, en mi familia también se ha tocado en ese tema, pero sobre todo, yo soy la más chica de la familia. Sin embargo, siempre trato de estar buscando la manera de emprender, de aprender. Y entonces, lo que tenemos nosotros es de compartir lo que hoy sabemos. Por ejemplo, mi mamá en especial no sabe usar muy bien la computadora, y hoy es esencial pues manejar ese tipo de instrumentos, ¿no? Para cualquier trabajo, para cualquier negocio. También emprendí un negocio, entonces a ella le enseño más o menos, oye, mamá, mira, se hace esto así, y a mi papá también, y mi papá también nos plasma esos conocimientos de su trabajo, porque también él es herrero, entonces es soldador, y nos dice así, mira, para cotizaciones se saca esto, para saber las medidas, etcétera, a pesar de que soy mujer y de que somos mujeres en la familia.
Entonces yo siento que el día de mañana, si falto, ellos van a saber, o al menos me van a recordar con algo que les dejé, algo como, no, pues mi hija era capaz y le gustaba aprender y pues me enseñó a hacer esto, ¿no? Entonces yo siento que ahí otra puerta se les abriría a lo mejor, ¿no? O enseñárselos a más personas. Entonces con mis cosas, a mis cosas materiales, yo siento que no les importaría tanto, igual las conservarían un poco, pero al final de cuentas hemos hablado de donarlos, o donarlos a la familia, pasarlos a la familia, a sobrinos, porque tenemos mucha familia pequeña. Entonces yo siento que eso haríamos con lo material. Pero si el día de mañana faltamos, pues obviamente se ponían nostálgicos, pero siento que me recordarían de esa cierta manera con las cosas que nos hemos enseñado mutuamente, con las experiencias que hemos vivido. Entonces, de esa manera siento que me recordarían. Ok. Oye, ¿y tienes, te dices que eres emprendedora, ¿tienes algún negocito ya o estás pensando en iniciar? Lo acabo de iniciar hace un par de meses, el negocio. De hecho, está en el terreno de mi papá, en un terreno de mi papá que tiene, que estamos recién comenzando un negocio, pero la idea es hacer un poco más de aquí, ya que el terreno es algo grande, es un poco grande. Ok, ¿y qué tipo de negocio será? Estamos relacionados al comercio, estamos vendiendo lo que es chiles secos, semillas desechables, y queremos hacer una repostería, plásticos para la repostería, porque pues ya ve que eso es lo que ahorita está más, sí, lo de la cocina. Uh-huh. Sí, perfecto. Y ahí es justo donde quiero iniciar la plática. Y si quieres, María de Lourdes Mayagoitia, ya te tengo apuntada. Si quieres más adelante, voy contigo. Porque ahorita me quisiera ya concentrar en explicarles, ya que hay, dependiendo la situación de cada quien, quizás es lo que es la recomendación que yo les haría que deben de cuidar. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo alguien que está solo, que no es el caso de Montserrat, pero que está solo y que inició un negocio, puede ser de lo que sea, pero que ya tiene clientes, que ya tiene a quien le compra las cosas que vende, o sea, proveedores, ya tiene clientes, incluso hasta puede o no tener empleados, pero ya es como un negocio, aunque sea pequeño, ya es un negocio macho, puede ser más grande, ¿no? Pero esa situación de alguien joven, soltero, porque muchas veces me preguntan, oye, Memo, pero fíjate que yo no tengo nada. A ver, no tienes nada, ok, vamos a ver. ¿Cuántos años tienes? No, pues 20, 22, ok. Tienes 22 años. ¿Y tienes un negocio? No tengo negocio. Oye, pero ya tienes, ¿bienes? No, pues no, estoy muy joven, ok. ¿Y tienes un empleo? Ah, pues sí, ya tengo empleo. Ah, bueno, oye, ¿tienes Afore? ¿Tienes donde te depositan la nómina? No, pues que sí. Ah, bueno, pues entonces desde ahí, aunque ni siquiera seas emprendedor y tengas un empleo, pues ya tienes que tener una responsabilidad y fijarte que los beneficiarios, ahí todavía no hay testamento, pero los beneficiarios de tu Afore y de tu cuenta de cheques, o donde te deposita la nómina, los hayas puesto en la solicitud que firmaste al inicio. Ese es importante, porque si no está definido ahí, entonces sí necesitas testamento. Y si no tienes testamento, pues se tiene que ir tus familiares a un juicio y que va a salir más caro el caldo que las albóndigas, que lo que puedas tener ahí. Entonces, por eso es importante, pues, ir tomando precauciones desde el inicio de ir haciendo las cosas bien, porque después sale más caro. Pero en el caso que decía yo, y otro tema que me gustaría comentarles de una vez es, a ver, a lo mejor tampoco se tiene un negocio, pero me dicen, oye, para mí es muy, muy importante mis fotos que tengo en mi teléfono, en la computadora, en mis fotos, las redes sociales, el contenido de mis redes sociales, las contraseñas de mis aplicaciones, a lo mejor tengo libros electrónicos. Oye, ¿qué se puede hacer con eso? Porque no todas las redes sociales o todas las aplicaciones tienen un mecanismo para que alguien más pueda quedarse con eso. Y digo, eso solo está en la Ciudad de México por lo pronto, pero ya se puede establecer en el testamento quién se puede hacer cargo de toda esa información. Solo aplica ahorita para la Ciudad de México, pero ya estamos viendo con otros estados
que se puede incluir. Entonces, hay alguien que me ha dicho, aunque sea joven, dice, para mí es muy valioso eso. Entonces, desde ahí ya se tiene que prever, porque si no se pueden perder la información digital, el testamento digital que le llaman. Entonces, desde ahí es importante. Pero me regreso al caso de los emprendedores, que es ya el motivo de esta plática. Y ahí lo que yo les recomiendo es también ir viendo cuál es la situación en particular, pero me parece que alguien que ya tiene un negocio ya tiene más responsabilidad que alguien que a lo mejor solo es estudiante, por ejemplo. ¿Y por qué? Pues como decía, pues ya tienes una relación con tus clientes, ya tienes una relación con tus proveedores que no puedes dejar así. O sea, si algo te pasa, algo te llega a pasar hoy, tú tienes la responsabilidad de hacerte cargo y de definir qué pasos se dan en caso de que tú faltes y quién se encarga de cerrar el negocio o de continuar ese negocio. Porque aquí, y ese es el enfoque que a mí me gusta darle, más que el tema técnico del testamento, creo que lo verdaderamente valioso e importante es lo que dejamos. Y lo que decía, creo que fue Verónica, no creo que fue Frida, no me acuerdo, alguien de las dos, decía, es que para mí sí es importante lo que yo dejo, ¿no? Que lo que yo dejo se sepa quién se va, no solo lo material, sino también lo que va más allá de lo económico, el tema, digamos así, intangible, de esas enseñanzas, de cómo queremos que sean recordados, de los valores, de lo bueno que tenemos, que no se pierda y que se pueda, que alguien más lo recoja y lo pueda seguir aumentando, ¿no? Eso me parece que es lo más importante y por eso comento que si ya se tiene un negocio, ya se es emprendedor, bueno, pues entonces es la responsabilidad de ese emprendedor de que todo el esfuerzo que ha realizado, que está realizando, que no se pierda y tiene que continuar si llegan a faltar. Es por eso que, a ver, en el caso de un negocio recién creado, pues a lo mejor se tiene que ver que quién se va a encargar. Y eso en el testamento, por ejemplo, si ya se tiene pues maquinaria para hacer, por ejemplo, hasta una cafetería pequeña, ¿no? O un negocio de jugos, o lo que sea, por poner ejemplos, ¿no? Pues todo eso, ¿qué pasa con eso, no? Si faltas, bueno, pues a lo mejor nadie quiere entrarle y darle continuidad a ese pequeño negocito, pero no importa. ¿Y qué pasa con la maquinaria? ¿Quién se va a encargar de ella? ¿La van a vender? ¿No la van a vender? ¿Son los papás? ¿Son los hermanos? ¿O si ya tienen hijos? ¿Qué pasa con eso? Entonces, me parece que eso es importante irlo pensando e irlo definiendo. Y también no es lo mismo cuando se es soltero que cuando ya se tiene, por ejemplo, hijos. Y también en cuanto a hijos, las edades de los hijos son bien importantes, porque si, por ejemplo, una pareja o a lo mejor una madre soltera, un papá soltero, que también se dan casos, en donde, oye, pues tiene el negocito y a lo mejor ya tiene que, está trabajando, tiene su negocio, su changarrito, oye, pero también tiene un hijo. Y ahí también me parece que es todavía más importante y un acto de responsabilidad de ver qué pasa si falta, si se queda los hijos o el hijo, si tú falleces y ellos se quedan. Porque ¿quién los va a cuidar? Que ese es el punto más importante, de que no queden en desamparo. Los hijos pequeñitos, menores de edad, yo creo que es obligación de nosotros los padres cuidar que si nos pasa algo van a quedar en las mejores manos posibles, o en las, a veces si no se puede las mejores, pues las menos peores, pero sí definir quién los cuidaría para evitar ese tema del desamparo, porque si no se define, pues entonces hay que ir a un juez y después el juez se tarda en los trámites y no hay quien entre rápido a definirlo. Con el testamento se nombra el tutor y en caso de que faltes es muy rápido que el tutor entre pues para apoyar ahí y cuidar a los hijos pequeños. Entonces, es a lo que yo me refiero, que podemos llegar a tener más de lo que creemos tener, porque no, o sea,
si ya tienes, aunque el negocio a lo mejor hasta tienes pérdidas, pero ya tienes el negocio, entonces es tu obligación dejar a alguien ahí encargado. Si ya tienes hijos, y sobre todo si son menores de edad, pues ya tienes la obligación de hacer tu testamento y definir quién se va a quedar a su cuidado, ¿no? O ya vimos también en el caso de que si para ti son muy valiosas las redes sociales y tus fotos y tu información digital, pues también ya lo tendrías que ir haciendo. Entonces, y por ejemplo, hay otros casos. Aquí qué lástima que no puedo ponerles las fotos que traía preparadas, pero por ejemplo también, si están en un negocio en donde tenía la imagen de una chica que está en su negocio y atrás otras personas que son sus socios. No es lo mismo alguien que está solo en un negocio que alguien que ya tiene socios, que ya tiene pues otras gentes con las que puso el negocio y que entre todos le están echando muchas ganas. Entonces, ahí también, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la participación de esto? Porque los demás, supongamos que van a vivir, pero ¿qué pasa con la participación del que ya no está? ¿Cómo se va a evaluar? ¿Qué monto se le va a poner? ¿Cómo va a ser eso? Entonces, también es algo que más allá del testamento, se tiene que negociar con los demás socios, ver en caso de que eso llegue a pasar, de que alguno de ellos falte, pues cómo que a poco van a entrar la familia del que falleció al negocio. La mayoría de las veces no se quiere eso, pero tampoco le van a quitar la participación a la familia de esa persona que ya falleció. Entonces ahí lo más lógico y recomendable sería tener un mecanismo de cómo le van a pagar. A lo mejor tampoco puede ser un pago inmediato porque a lo mejor la empresa está iniciando o tiene compromisos, pero en qué forma se le va a pagar a la familia o a los herederos del socio o la socia que faltó, pues cómo compensarle pues, la participación en el negocio, ¿no? Entonces, ese es otro caso. A ver, creo que, no sé, Verónica, ¿tienes alguna duda? ¿O Lourdes, Vallagoitia, tenían dudas o hasta el final los dejamos? Porque tienen levantada la mano. Ya. A ver, todo me parece muy bien, todo lo que se está comentando. Yo soy abogada y estoy totalmente de acuerdo que ya los jóvenes, soy maestra catedrática, tienen que saber qué es un testamento y enseñarles a sus papás que tienen que ir con el señor notario. En septiembre fue el mes del testamento, que no se debe de quedar sin testamento la familia, porque son grandes problemas de un intestado y grandes litigios que pueden durar hasta 10 o 15 años. Deben de aprender que ya no son unos niños, que en cualquier momento cualquiera de sus papás puede morir y tienen que saber las leyes, cómo se legisla en materia familiar, en materia civil. Y cuando hay un pequeñito, ¿quién va a ser el que lo va a cuidar? ¿Quién es el responsable? Me parece excelente su conferencia. Me parece sumamente importante que le estén dando a los jóvenes toda esta información que no tienen, y a la hora de una muerte del padre o de la madre, que tenga el dinero y que tenga, porque son negociaciones, inversiones, sociedades, y ellos no saben nada, se lo coman los tiburones, empezando desde los abogados y desde los juzgados. A esas situaciones los chicos se enfrentan desesperados y les quitan sus patrimonios. Entonces, ellos tienen que enriquecerse y con lo que usted está diciendo, ellos necesitan volver a reafirmar, estudiar e investigar. Muchas gracias, maestro. No, muchas gracias, maestra Lourdes. Y también por sus comentarios, estoy totalmente de acuerdo que es algo esencial. Y usted que mencionaba de que fue septiembre el mes del testamento, en algunos estados todavía se están extendiendo los beneficios en el precio del testamento. Para octubre, y por ejemplo, en Ciudad de México también se va a ir hasta diciembre. Entonces, yo creo que sí sería bueno que, si ya saben con esta plática que a lo mejor tienen que hacer su testamento o algunos de los que están aquí o los papás, pues que aprovechen a preguntar para ver si pueden todavía tener ese beneficio, ¿no? Y no sé si Montserrat
¿Volviste a levantar la mano? Sí, de hecho, eso iba a preguntar. Supe que en septiembre fue el mes del testamento y apenas iba a corroborar si aún sigue todo esto, porque como les comenté, del negocio se está haciendo en el terreno de mi papá. Entonces mi papá apenas va a hacer el testamento, está poniéndolo porque el día de mañana, como este es mío, entonces no vaya a haber problemas o así. Entonces quiere dividir bien lo que es su terreno, porque como lo comenté, es un poco grande. Para quien quiera hacer el negocio, uno de mis hermanos, aquí está tu parte, y no intervenga el otro en él. Entonces, sí, concuerdo con ustedes completamente que es un tema muy importante que dialogar, porque el día de mañana, pues, siempre hay problemas y nunca sabemos qué puede pasar. Entonces, es mejor tener todo bien, todo correcto. A ti te toca esto, a ti te toca el otro, y pues que cada quien trabaje en lo suyo, en lo suyo. Sí, de acuerdo, Monserrat. Y de hecho, ese es el otro caso que tengo, que traigo aquí en la presentación, que es, oye, ¿y qué pasa cuando ya los hijos son mayores de edad? Tienes el negocio, eres un emprendedor, tienes un negocio y los hijos son mayores de edad, que a lo mejor puede ser el caso de los papás de algunos de ustedes. Pues ahí, a lo mejor pues ya no es tanto la importancia del tutor porque ya son mayores de edad, habría que ver las edades. Pero ahí lo que me parece que es muy importante, ahí ya es cuidar la armonía, que ese es el gran talón de Aquiles también de las herencias y de los testamentos, y que todos sabemos y todos tenemos una historia de terror que conocemos. Y ahí creo que es muy importante sí cuidar el tema de la equidad en la familia. Por ejemplo, tú que decías, oye, pues es que mi papá tiene un terreno en donde cualquiera que quiera puede ahí usarlo para poner un negocio. Ok, bueno, pues está ahí, suena en teoría bien. Pero, ¿qué pasaría si tu papá tiene X dinero, 100 pesos, por ejemplo? Tienes 100 pesos y tú eres la primera que levantas la mano y dices, oye, pues es que yo quiero poner ahí un local para vender chiles, como tú dices. Bueno, pues entonces de esos 100 pesos que tiene tu papá, se van a gastar 70. Y después otro levanta la mano y dice, oye, pues yo también quiero usar ese terreno, pero yo ya no alcancé, ya solo hay 30, ¿qué hacemos? Y ya el tercero llega y dice, oye, pues yo también quiero y ya no hay. Entonces, son cosas que parecen que no tienen, o sea, no tienen nada malo que te apoyen a ti, y no estoy diciendo que sea tu caso, ¿no? Pero cómo ese tipo de situaciones a futuro pueden llegar a complicar cuando en principio parecía que es muy fácil. Entonces, el tema de equidad hay que tener mucho cuidado, hay que empezar a planearlo también desde que están en vida, porque también muchas veces lo que se hace en los testamentos es decir, bueno, pues todos mis herederos son mis hijos en partes iguales. Ok, otra vez parece que eso está muy bien y que se cumple con el principio de equidad y que todos van a estar contentos. Oye, pero es que fíjate que a Verónica pues ya le heredaron en vida un terreno y todos los demás pues nos quedamos solo con el resto de la herencia. Entonces ahí, como se mide para efectos de las herencias, el tema de la equidad es lo que se entrega en vida, pero también, y más bien, lo que se entrega con motivo del fallecimiento, pero también lo que se entregó en vida. Ahí hay que hacer como un cálculo, una sumatoria, que tampoco tiene que ser absolutamente milimétrico, o que tampoco, no tiene que ser así, pero sí que más o menos se entienda que a todos fueron tratados de manera igual. Verónica, creo que tienes una duda. ¿Verónica Guevara o no? No, todo bien, Link, todo. Ok, perfecto. Bueno, si alguien más tiene duda, con toda confianza. Sí, maestra, adelante. Maestra Lourdes. Está muy interesante dentro de los testamentos y que evita muchos conflictos, porque la madre o el padre que está viviendo y tiene casa le puede dejar en vida la nuda propiedad y el usufructo vitalicio, y cuando él muera,
ya tiene todo. Y si son varios hijos, no hay conflicto, porque el conflicto empieza cuando son varias propiedades, departamentos, casas, dinero, que haya bastante dinero. Entonces, hay uno que se quiere pasar. Entonces, la figura que yo considero más inteligente es el usufructo vitalicio, licenciado. Sí, de acuerdo. O sea, yo también se las aconsejaría que los muchachos la estudiaran para que le platicaran a sus papás y se quedaran tranquilos de que no los van a desposeer. Hasta que ellos mueran, se quedan con la propiedad. No la pueden ni vender, ni embargar, ni nada. ¿Cómo ven? Claro, totalmente. Y nada más para beneficio de todos ellos, les explico así brevemente. El usufructo vitalicio es en donde los papás que tienen la propiedad de un terreno, por ejemplo. Con un ejemplo se los voy a poner, a ver si me voy a explicar. Entonces, el papá tiene un terreno y entonces dice, yo le voy a dejar la nuda propiedad, o sea, el va a ser dueño mis hijos, van a ser dueño mis hijos, pero yo conservo, yo me quedo con el usufructo, por eso es usufructo. Yo me quedo con el uso y disfrute. Entonces, yo lo puedo vivir en él, lo puedo dar en arrendamiento y como dice la maestra, que sea vitalicio para que yo como papá pueda vivir en él, pueda rentarlo y solo si me muero, ya pueden tener todos los beneficios mis hijos, que son los que eran los nudos propietarios. Entonces, ese es muy buen ejemplo porque, como dice la maestra, pues se evitan ahí conflictos, se evitan problemas y también nos protegemos. O sea, los padres se protegen de que luego hay de familias a familias y después también los hijos, pues no sabemos cómo van a reaccionar y no es un tema de madurez. Entonces, también estoy de acuerdo que esa puede ser una muy buena figura para evitar problemas o situaciones incómodas. Y como el usufructo pueden haber otras cosas, pero aquí también me quiero referir, y ahorita voy con las demás preguntas, que hay que cuidar todo el tema técnico, es muy importante, y el tema de equidad, pero yo quiero ahorita darles el mensaje de lo que yo he visto asesorando a familias de todo tipo. Creo que en el fondo no se trata de un tema de dinero. Es, como estamos hablando de un tema de familia, lo que yo he visto que sucede en las familias es un tema de afectos, de cómo los padres ven a los hijos y cómo los hijos se sienten queridos por los padres. Entonces, por eso, por ejemplo, yo he tenido muchas preguntas de, oye, ¿se puede desheredar a uno por mal comportamiento? Sí, sí se puede desheredar. Y ahorita hablaremos más de eso. Pero el punto de eso es, el hecho de desheredar a un hijo es una exclusión del círculo, del clan o de la tribu, por así decirlo, que es ese símbolo de pertenencia a algo y el hecho de que alguien no esté ahí es un mensaje brutal, que eso puede tener consecuencias graves a futuro. Y por eso yo cuando asesoro a familias les pregunto, a ver, está muy bien que alguien le quiera dejar menos que a otros, eso está muy bien y lo entiendo perfecto porque sí se lo merece. Pero más allá de que se lo merezcan o no se lo merezcan, es cuál es el objetivo. Eso creo que es lo más importante, saber cuál es el objetivo. Porque si el objetivo es que haya unión y armonía cuando los padres falten, es distinto a que si el objetivo es castigar a uno de los hijos. Entonces hay que ver, y hay veces que me dicen, no, pues es que las dos, o pues es que a veces no se puede porque la cobija no es tan larga, si le jala uno de un lado, pues se va recorriendo. Entonces hay que definir cuál es el objetivo, porque muchas veces me he enfrentado a eso, oye, pero es que este no se lo merece. Bueno, ok, no se lo merece, está bien. Pero si se deshereda a ese hijo, lo más seguro, lo más probable, es que al sentirse rechazado, genere una ruptura con los demás hijos y ahí sí venga el conflicto fuerte familiar. Entonces, hay otros mecanismos pues, para hacerles ver el descontento a los hijos que se portaron mal, por así decirlo,
pero tratando de evitar o desactivar una bomba posterior cuando ya falten los padres. Que creo que eso es también otra de las cosas que me parecen muy importantes y que hoy quería platicar con ustedes, que sí hay que cuidar el tema técnico, sí hay que cuidar el testamento, sí hay que hacer las cosas bien. Como dice la maestra Mayagoitia, hay figuras jurídicas muy válidas y muy importantes que nos pueden ayudar, pero en el fondo, es cuál es nuestro objetivo y qué queremos y cómo queremos dejar a la familia. Entonces, a ver, hay otras preguntas. A ver, Leslie Janet Chapa. Sí, buenas tardes. Es una pregunta sobre el usufructo. Mi pregunta es, si el papá te hereda un bien de la forma del usufructo, que lo pueda gozar mientras tenga vida, pero al tiempo se arrepiente o quiere cambiar las cosas, ¿puede hacerlo? A ver, el usufructo se puede formar de dos formas. O sea, en vida lo puede formar y ahí ya es más difícil. Es más difícil deshacerlo que la donación. La donación hay manera de deshacerlo si hay ingratitud. Pero si, por ejemplo, olvídate tantito del usufructo, pero en el testamento te pone a ti como heredera, o a tu hermano, para no meterte a tu hermano que se porta mal, lo pone como heredero y después cambia de opinión y lo quiere quitar de heredero, en el testamento sí se puede, porque el testamento se puede cambiar cuantas veces se quiera y solo van a adquirir los herederos los bienes hasta que fallezca. En este caso, el que hizo el testamento. Entonces, pero en el usufructo es como si fuera, haz de cuenta, como si fuera el mismo efecto de que te regalara la propiedad, nada más que solo no tienes derecho a usarlo, pero el mismo efecto de que te regale la propiedad. Ahí ya, como dicen en mi pueblo, perdón la expresión, lo caído, caído. Es muy difícil ya deshacerlo. O sea, se tendría que ir a un juicio, pero es muy complicado. No sé si esa era tu pregunta, Leslie. Sí, muchas gracias. Maestra, ¿quería participar? Sí está complicado porque luego los hijos, cuando ya les dieron el usufructo, la nuda propiedad, se portan mal. Y yo pienso que ahí es que desprecian a los papás y no los tratan bien, los maltratan, tiene que haber alguna figura jurídica para deshacer ese usufructo, ¿verdad? Porque luego llega a pasar eso. Mientras me lo das, me porto bien. En el momento que ya me lo diste, hago mis sinvergüenzadas y empiezo a hacer movimientos. Y a mí me parece que debería haber alguna legislación con ya un procedimiento legal, civil o penal o familiar, en donde, oye, papacito, ríndeme cuentas de todo lo que has sacado de dinero. Porque a veces son negocios con dinero, que el hijo no entra en cuentas. ¿Sí? Ese era el vacío, se hace tonto y se está llenando las manos de dinero. Y al papá no le está entregando nada. Y entonces, ¿cómo podemos arreglar ese asunto? Muchachos van a saber. Sí, exactamente. Lo bueno es que en ese tema del usufructo, como ellos solo tienen la propiedad, pero sin el tema del uso y del disfrute, entonces, ¿qué es cuando mejor operan inmuebles? Por ejemplo, en el terreno, o en un local, en cosas así. Entonces, ahí ellos no tienen manera de rentarlo o de ocuparlo. Entonces, lo que se podría hacer es, pues ni modo, a lo mejor, y estoy de acuerdo que habría que ver algún otro mecanismo o alguna reforma legal, pero lo que se podría hacer ahí es, pues de todo lo demás el patrimonio, pues ya no se le da nada. Si no se puede revertir este usufructo o esta nuda propiedad que se le entregó, pues ya de todo lo demás no darle nada, ¿no? Pero sí, por eso hay que planear bien. Y el usufructo sí es una figura viable, pero repito, o sea, no es una receta de cocina. Hay que analizar las condiciones de cada familia, pues para ver si vale la pena darles o no, porque lo que usted menciona, maestra, tiene toda la razón.
de repente, pues a lo mejor se está uno adelantando a darles cuando no, cuando todavía no están en la, no tienen la madurez o no tienen la gratitud. Entonces, siempre para dar, me parece que el que da un regalo, una donación, tiene una responsabilidad de también ver que para el otro va a influir positivamente y no negativamente, porque, por ejemplo, también he tenido yo casos en donde me he dado cuenta que, bueno, no me he dado cuenta, en donde, por ejemplo, hay adicciones, ¿no? Hay hijos con adicciones, y darles dinero, en ese caso, es no solo positivo, sino totalmente contraproducente, porque puede ser, pues, destructivo. O sea, hay no, lejos de ser un bien, es destructivo para el propio hijo que tiene, que está en esa situación, ¿no? Que está en esa, con esa enfermedad. Entonces, por eso yo recomiendo siempre ver, yo hablo del, y de hecho tenemos una metodología que hablo del plan hereditario 360, en donde hay que ver a toda la familia, a todo el patrimonio y todas las disciplinas. No es un tema solo legal, es un tema de familia, es un tema de psicología, es un tema de finanzas personales. O sea, es muy complejo, pero a la vez, desde ese punto de vista, como más, desde una visión más desde lejos, creo que es como mejor quedan las cosas. Porque si solo vemos el punto de vista legal, podemos tener esta falla. Si solo vemos el punto de vista familiar, pues dejamos sin hacer el testamento. Si solo vemos el punto de finanzas personales, nos perdemos. Entonces creo que ese enfoque es el que mejor nos puede ayudar a hacer las cosas bien, darles a los hijos cuando realmente los vamos a ayudar a que se impulsen y no que estén como luego muchas veces me ha tocado con que les hemos llamado a los hijos buitres, ¿no? Que están ahí esperando pues nada más o piloteando, ¿no? Pero déjenme, digo, ya para, en relación con este tema de hacerlo desde el punto de vista más integral, viendo todo, en el tema del plan hereditario, sobre todo para emprendedores, que es el motivo de esta plática, sí me gustaría que consideren o que se haga como un checklist, o sea, como checklist para el plan hereditario. Primero, que se haga un inventario de bienes, de lo que se tiene. Y puede ser, por ejemplo, puede ser el plan hereditario de sus papás o puede ser el de ustedes, no importa. O más bien, los dos deberían de hacer este checklist para ver qué se necesita hacer. Primero, el inventario de bienes. Y en bienes, repito, sí, los terrenos, casas, locales, autos, pero también cuentas de nómina, el seguro de vida, la Afore, si tienen una casita del Infonavit, también hay que incluirlo en este inventario, pues para saber qué se tiene, ¿no? O si para alguien son valiosas las fotos, el contenido digital, también ponerlo en ese inventario. Después, con lo que empezamos la plática, el testamento. Ver quiénes son los herederos, quién sería el albacea. El albacea es el que se encarga de ejecutar los deseos del que hace el testamento cuando falte. Puede ser heredero o no puede ser heredero, pero es el que va a estar con los trámites ante la notaría para para que los bienes se pongan a nombre de los herederos. Tercero, checar los beneficiarios de las cuentas bancarias y de seguros, que ese tema ya lo habíamos empezado a tocar al principio. Eso es muy importante, porque el beneficiario de la cuenta bancaria, el nombre que venga como beneficiario es el que aplica. Ahí el testamento no, o sea, vale más el nombre en esa solicitud de inicio, incluso del Afore o del seguro de vida. Ahí sí el testamento no aplica. Si no se puso a nadie como beneficiario de las cuentas o de los seguros, entonces sí aplica el testamento. Ahora, otra recomendación que yo haría es que la información sea accesible. O sea, que esté, que los herederos, digo, que esté en un lugar seguro, desde luego,
que no queremos que ande volando por ahí, porque es información pues, sensible, delicada, pero sí que esté accesible. Y en el mejor de los casos, que alguno de la familia, o el albacea, sobre todo el albacea, pues es el que tiene que saber tener acceso a la información, ¿no? Que, y por información me refiero a esto, que cuál es el inventario de bienes, el testamento, los beneficios de las cuentas bancarias, las escrituras, las facturas, la factura del coche, toda esa información que es muy útil, o a quién contactar, a quién se recomienda para que dé una orientación, una guía en esos momentos, o por ejemplo decían al principio de la plática que ya se tiene hasta incluso hasta una urna o los arreglos funerarios, pues toda esa información debe estar hasta, si es posible, en una carpeta y que sea accesible. Después también un punto bien importante que se tiene que considerar es lo que ya mencionábamos y mencionaba la maestra Maya Goitien, que es, oye, está muy bien que pueda hacer el plan hereditario y todo eso, está padrísimo, pero también hay que proteger, protegerse, proteger y proteger, por ejemplo, en mi caso, pues si yo les voy a heredar, ya veo que tienen la madurez mis hijos, creo que ya pues, no les voy a soltar de sopetón todo. Primero, porque hay que ir viendo cómo se comportan. Y segundo, no les voy a dar no solo de sopetón, sino no les voy a dar todo, porque hay que protegerse. Y dos, si tienes pareja o se tiene esposa, esposo, también él cómo queda. O sea, no es por dejarle todo a los hijos y después dejes desprotegida a la pareja. Creo que también es un acto de responsabilidad dejar bien protegido al otro, le decimos el cónyuge, la pareja, ¿no? El esposo o la esposa. Pues para que no tenga ahí que estar mendigando con los hijos y estarles pidiendo dinero o si viene una enfermedad, pues que tenga de alguna manera, medios para poder hacer frente a esa situación. Y después, yo también diría que este me parece muy interesante por la plática de hoy, un protocolo de contingencia. ¿A qué me refiero con protocolo de contingencia? Bueno, pues, por ejemplo, si yo tengo un negocio en donde, como veíamos, pues tengo un restaurante, aunque sea chiquito, pero ya hay empleados, hay meseros, hay cocineros, hay clientes. Entonces, ¿qué pasa si yo me muero hoy? Bueno, pues tengo que dejar muy claro que sepan las personas involucradas quién tomaría las decisiones, quién se haría cargo de pagar la nómina, porque no se puede quedar los meseros sin recibir la nómina. ¿Quién se haría cargo de la continuidad del negocio? Porque digo, si no hay nadie que le pueda entrar y que le quiera entrar, pues ni modo, se tendría que cerrar. Y ¿quién lo cierra? ¿No? En ese caso, ¿quién lo cerraría? ¿Quién negociaría con los meseros y con todo? ¿No? Pero por otro lado, lo que a mí me parece más importante es tratar de ver que ese esfuerzo que ya se tiene y que en este caso que ya se tiene una clientela establecida, pues que no se pierda. Y es un negocio que sigue generando dinero. Entonces, ver la manera de que alguien, si se puede, que alguien le dé continuidad. Y si no se puede, entonces tratar de que se venda a alguien más que tenga un negocio del mismo giro, similar, pero tratar de que por unos días o un mes o no sé, se le dé continuidad y después venderlo, estar en pláticas para venderlo, pero tratar de que no se pierda, se pierda lo menos posible, porque ese esfuerzo de alguien creo que es un tema de solidaridad familiar y de agradecimiento, tratar que los legados continúen y se preserven. No sé si hay algunas dudas más. A ver, aquí está Montserrat, que tiene la mano levantada desde hace rato. Y si quieren, pasamos a las últimas dudas. Sí, Montserrat, ¿tienes una duda? No, todo claro. Ah, ok, tenés. En lo que llegan algunas, alguna duda más, nada más para recordarles que
Todavía es posible encontrar los buenos precios en por este tema de extensión del mes del testamento. Y que uno de los problemas que más me encuentro, el principal problema que más me encuentro, es que la gente no le cuesta trabajo hacerlo porque pues, nos enfrenta con un tema que es delicado. Es primero la propia muerte, después son tantos. La dinámica familiar a veces es tan compleja que no queremos moverle nada porque no queremos alterar la paz. Pero si no le entramos al tema, lo más probable es que a futuro los que acaben sufriendo son nuestros herederos, los seres queridos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí recomiendo que pongan atención a este tema, platiquen con sus papás o ustedes mismos y traten de entrar. Yo les pediría, si me pueden dar sus datos, Verónica, Monserrat y Frida, por favor, para las cortesías. Y también, en lo que llega alguna pregunta más, si es que hubiera, decirles que si me quieren seguir en mis redes sociales, estoy en Facebook como Guillermo Monroy Abogado, como Guillermo Monroy Abogado. En Twitter y en Instagram estoy como G. Monroy H. Así estoy, G. Monroy H en Twitter e Instagram. Y en Facebook estoy como Guillermo Monroy Abogado. Para cualquier pregunta, cualquier consulta, con mucho gusto estoy ahí a su disposición. A ver, Michael José tiene una duda, con mucho gusto. Sí, buenas tardes. Una pregunta, ¿cuáles serían los precios para poder realizar un testamento? Es buena pregunta. A ver, un testamento, cada notaría y cada estado tiene distintas tarifas, por así decirlo. Y depende también mucho de la zona y todo. Pero puede estar entre 1,500 pesos y 4,000 pesos. Esto hablando de mes del testamento. Después, las tarifas suben, aunque nosotros ahí, por ejemplo, en la plataforma esta que tenemos de Mento, que es, por si tienen interés, nada más de ver la página, es www.mento, así como testamento, pero mento.com.mx, si quieren aquí la escribo. Ahí es lo que nosotros hacemos precisamente porque... pues sabemos que los precios en notaría y todo son bastante cambiantes, y para ayudar a la gente hacemos convenios con las notarías. Entonces tratamos de que nos respeten, la mayoría de las entidades federativas, pues un precio muy similar al de, o sea, cuando es mes del testamento es el mejor precio. Pero en todo el año tratamos de conservar esos mismos precios con los notarios que ya tenemos en nuestra red. Entonces, y hasta recomendamos y hacemos la cita en la notaría. De hecho, en esta plataforma todavía no tenemos asesoría en línea, la estamos por meterla, pero para Frida, Verónica y Monserrat, si me quieren dar sus datos para que tengan acceso a esta, con ella sí va a haber asesoría. Tienen una hora de asesoría. Entonces, salvo no incluye los gastos notariales, pero con ella sí. Y ya sea que ellas tres me puedan escribir aquí en el chat o mandarme algún mensaje en las redes sociales, con mucho gusto para que tenga sus datos y poderle hacer el contacto. No sé si hay alguna otra duda, ya estamos en tiempo, si hay alguna duda, otra pregunta. Por ahí, Michael, no sé si de hace rato se quedó la mano arriba o tengo otra duda. ¿Lick? Sí. Michael, no sé si quedó bien respuesta tú. Ok, toma así.
Okay. Una pregunta, otra. ¿Cuáles serían los requisitos básicos para poder realizar un testamento? Ah, es buena pregunta, Michael. Tienes que definir cuáles son los herederos, quién es tu albacea, si tienes menores de edad, quiénes son los tutores. Después hay que llenar un formulario, cada notaría tiene su formulario. Ahí son los datos, tus datos generales, los nombres de los herederos, dependiendo qué bienes tengas. No se necesita tener un inventario de bienes para hacer el testamento. No se necesita, ni siquiera el notario tiene que conocer cuáles son tus bienes, ¿eh? A veces los piden, pero a mí no me gusta porque pues entonces con base en eso pues ya están cotizando y no debe de ser así. El testamento se cobra con base por lo que es y no por los bienes que se tienen. Claro, que si ya es un testamento muy complicado, pues entonces el notario te dice, oye, pues bueno, entonces es un precio más alto, pero por lo general los precios que te di esos son. Y hay que llevar identificación oficial, y después tienes que ir a la notaría, ya que tienes todos esos, mandas la información en el formato. Lo que normalmente ocurre es que la notaría redacta el testamento con base en lo que tú pusiste en el formulario de tus deseos y después vas a firmar ahí con el notario y ahí mismo, o si no te dicen, oye, regresa pues ya por el documento original en unos días. Pero si no, ahí mismo te lo pueden llegar a entregar. Ese es más o menos el procedimiento y los requisitos que se piden. Pues creo que no hay más preguntas, profesor José. Ok, muy bien. Si no hay nadie más que tenga alguna pregunta para el licenciado Guillermo, alguien que quiera aprovechar algo, entonces, licenciado, no me resta más que agradecerle su valioso tiempo, toda la información que nos acaba de proporcionar, muy interesante, sobre todo para los jóvenes, para que conozcan las opciones que tienen. Y de igual manera, una vez más, a nombre de nuestro director, el doctor Luciano Aguilera Vázquez, darle las gracias por el tiempo, la dedicación y por esta información, por esa conferencia, que es el plan hereditario para emprendedores. Y de igual manera, una vez más, aquí estamos en el Tecnológico Ciudad Madero para lo que se ofrezca, licenciado. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, profesor José, y si tienen alguna duda, algún comentario, pues ya saben dónde contactarme, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Y pues nada, licenciado, muchas gracias, aquí estamos en el Tecnológico. Buena tarde a todos. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, profesor José. Gracias, buenas tardes. Y cualquier, tienen alguna duda, algún comentario, pues ya saben dónde.